Hola a todos, bienvenidos, hello, welcome. En este video voy a estarle removiendo y tapizando lo que es la consola de este Toyota Camry año 2015. I will be working on this center console of this Toyota Camry 2015. And you can see it right there. Why do I going to replace it? And the weird thing is, this car belongs to the dealer. That is the number from the dealer right there. And I don't know why, but they couldn't take them off. They took them out, those pieces. Those pieces are not necessary to remove it. And they took them out, those pieces. Those ones are needed. It doesn't need it to remove it. Ellos removieron esas piezas. No son necesarias de removerlas. También esa otra. No son necesarias de removerlas. Este carro pertenece al dealer. Viene con plástico, viene todo tapado. Pienso que lo vendieron. Y el cliente antes de... Se le deterioró aquí. Y como está bajo la garantía, el cliente quiere que se lo arreglen. El dealer ya lo quiso quitar para traer nomás esta parte, pero no pudo, so yo lo voy a estar quitando. Ahí puse la cámara en una mejor posición, I just put the camera in a better position, and they removed this piece. Ellos quitaron esta parte, this is not necessary to remove it. No es necesario removerlo, y voy a ponerlo ya porque no es necesario. Pongo esta dentro, así con estos clics. Y nomás la tiene que poner así. Y esta lleva 4 clics ahí. Aquí lleva 4 hoyos, 4 holes. Spurring in. Go like this. Ok, put those pieces over it. That wasn't necessary to remove it. I don't know why they did it. Y lo que sí sigue ahora es remover esta parte. Pero antes de remover esta parte, before to remove this part, I will put some part that they remove and it wasn't necessary. Voy a poner unas partes que ellos removieron y no son necesarias de removerlas. Las partes que ellos removieron que no son necesarias de removerlas son estas que van acá. They remove this part and this part are not necessary to remove it. So you just have to put it this one. I have to put it back because they remove it. Y nomás dentro así. Esta tiene que entrar así. Okay, esta parte ya está dentro. Partición ready. Now I have to put this part because they remove this part too. This part has 1, 2, 3, 4, 5, 6 click. 1, 2, 3, 4, 5, 6 click. And this part is in. Let's put the part in there. I want to make sure everything is correct. Everything is fine right there. So they removed those parts. Ellos removieron estas partes. And it wasn't necessary to remove it. No era necesaria de removerlas. Ya las puse y ahora sí voy a quitar esto. You might ask now, how do he going to remove it? Te pueden preguntar ahora cómo es que él la va a remover. Es fácil de remover esto cuando ya saben ustedes cómo hacerlo. O si no saben, tienen una idea de cómo hacerlo. It is easy to remove it when you have like an idea how to do it. I think that the dealer, they put the wrong person working on this car because they have to know how to remove it. Pienso que la agencia puso a la persona equivocada a trabajar en esto y es por eso que no lo pudieron hacer, quitaron partes que no la tenían que hacer. Ok, aquí ya le puse todas las piezas para atrás. I put all those parts back. Y ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que quitar ustedes? Simplemente, oh, y aquí le removieron algo a ellos, después se lo voy a poner yo. Simplemente necesitan, you need something like this. You have to remove this piece. And I can tell you, they forced it already. They forced it a lot. Les puedo decir de que ellos la forzaron mucho ya. Lleva aquí, lleva como unos...
Okay, that one. I got two. And you have to remove one more. And I got three. You see? One, two, three. One, two, three. I done with this one. And now what did I do? You have to do two things. First, you have to push that thing. Let me put the camera right here. That's the one. Exactly what I'm gonna do. Okay. Aquí está lo que tienen que hacer ustedes. This lap, ahí va a sacar mal, ¿sí? Se la queda pero no sale. Entonces lo que van a hacer ustedes es esto. You have to push it right here. Simple. Push it right here. ¿Sí? That's the way. First you push it right here. And then you have to push it right here. And that's it. This part is out. Dealer couldn't do this part. El dealer no pudo hacer esta parte y ya la hice. Ahora lo que voy a hacer es ir a tapizar. Now I'm going to take it and start removing the old material and putting the new material. Voy a empezar a poner el nuevo material.
Y aquí ya estoy listo para poner esta codera. I'm ready to put them on. Y acuérdense, just remember how you take them out. Acuérdense cómo es que la quitaron. Esto tiene que ir así. Tienen que meterla así. You have to put it this way. See this like hole right there? Right here is a pin. Aquí está un pin. Tiene que entrar esto acá. That's the way it has to go. To get in. Y tengo que empezarla a poner de acá. Like, so, but it's not done yet. I have to put this one. No está todavía, tengo que poner esto. Muy fácil, esto de entrar. Tienen que tirar todo esto hacia acá. Esto, esto tiene que entrar acá. Esto, esto y esto tiene que entrar. Sí, easy. Y van a oír cuando le haga clic. Y ahí quedó esta parte. Esto ya está. Lo único que tengo que hacer es ponerle los tornillitos. Have to put the little screw right here. Let me see if they put them on here. Ah, yeah, they leave it on here. So that's good. Yes, it is this one. Son bien pequeñitos los tornillos. This screw is so tiny. Ok, ahí está bien. Me falta otro más. Ah, to put one more. Le voy a pegar una limpiada, es todo lo que tengo que hacerle. Haz tu cleaner. Y aquí está todo. Everything is done. Ahí quedó todo. Y todo está funcionando muy bien. Muchas veces los dealers quieren quitar las partes y no pueden. No es que no puedan, sino que ponen a la persona que a lo mejor no tiene experiencia haciéndolo. Pero ellos tienen que saber esto. They have to know this kind of thing. But sometimes dealer put the wrong person working on a car. For example, they start taking apart this one. The good thing is they didn't break nothing. That's the good thing. Y eso pasa no solo en este. Yo he desarmado, he puesto partes de Mercedes, de los convertibles. Sometimes they start taking apart, especially in convertible top. And they can't. They stuck. And when they stuck, they send it to me. And I had to start taking apart, see what exactly was wrong with the car. And start replacing those parts that they couldn't do it. So, but this one was something easy. Algunas veces los dealers, por ahorrarse dinero, ellos tienen que saber esto, pero ponen a la persona equivocada, como les dije. Y ellos, no solo en esto pasa, ha pasado en los convertibles mucho. Ellos empiezan a desarmarlo y por algún motivo llegan a cierto a lugar del trabajo del convertible, cierta parte ahí que ellos no pueden quitarlas. ¿Cómo les puedo decir? Se topan, se atoran ahí, y a esa ahí es donde lo mandan a uno, y uno tiene que empezar a desarmarlo. Lo bueno es de que ellos no, muchas veces en los convertibles no quiebran partes, pero ha pasado eso, que en los convertibles pierden partes, arruinan las tensiones de los convertibles, y es cuando les toca a ellos que gastar más dinero. ¿Por qué? Porque gastaron en la persona que los quiso arreglar, lo quiso reparar, tiempo, y aparte arruinó partes. Y más se lo mandan a uno. Uno no les va a cobrar barato cuando eso pasa. No, uno siempre cobra normal, como que si uno lo ha empezado a desarmar, como que si uno ha puesto todo para atrás. Es así como cobra uno. No se ahorran dinero ellos con hacer eso. No, no. El precio es lo mismo. Porque uno a veces le batalla buscando las partes que ellos no pudieron, no pusieron para atrás, o las pusieron en un lugar y uno perdió tiempo buscándolas. Pero ahí quedó eso. Ahí quedó este es un Toyota año 2015. Le estoy arreglando lo que es la codera. This is a 2015 Toyota.